Aquí en este nuevo programa el día de hoy, y pues hoy notamos algo muy muy diferente. Es raro que suceda esto aquí en el ascensor, pero tenemos a una compañera que nos viene acompañando. Ella es parte de la familia Expande, parte también de aquí de la familia del ascensor y super fan de este programa. El día de hoy nos acompaña Moni Morita, bienvenida al ascensor. Muchas gracias, Miguel. Yo estoy muy, muy, muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Yo soy Mónica Mora, mejor conocida como Moni Morita para los cuates, ya sabes, la banda. Claro. Y la verdad estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes presentando algunos temas bastante interesantes. Y pues el día de hoy se pudieron dar cuenta nuestro amigo Arturo Potter. Le mandamos un fuerte abrazo, pues él anda con unas merecidas vacaciones. Claro. Después de arduo trabajo, pues ya está disfrutando de la familia. Y pues de estas vacaciones, un fuerte abrazo, amigo. El día de hoy pues está cubriendo nuestra amiga Mónica Mora aquí en el ascensor. ¿Cómo sientes estar por primera vez conduciendo pues el ascensor? Un poco nerviosa, pero emocionada, no sé. Sí, te creo. Yo sé que no soy Potter y así, pero creo que lo de la barba se me vino al cabello porque pues igual está larga, ¿no? Sí, sí, así que empiecen a enviar comentarios, saludos, todo lo que quieran, porque el día de hoy vamos a tener, fíjense, un menú en los videos, banda desde Cúcuta, Colombia. Ellos son la banda Revolución haciendo un feat con Radical People, que es desde Perú. Ahí viene una mezcla bien interesante. Yo creo que te va a gustar este género, Moni. Y además, al buen Quique Pavón, él es español, tú recordarás, haciendo un feat con ya conocido Evan Kraft. O sea, se va a poner muy bueno. Se va a poner buenísimo y los invitamos a que no se despeguen de sus asientos y de esta transmisión. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con el tema que es? Claro que sí, esto que se llama Salmo 23 con nuestro invitado el día de hoy. Él es Chuy Bustamante, que va a presentarnos su nuevo álbum. Así que vamos a ver la primera canción y escucharlo. Salmo 23 aquí en el ascensor. ¡Yeah! ¡Yeah! En verdes praderas, me haces descansar, me das nuevas fuerzas para tu meta alcanzar. En valle de sombras, a mi lado vas, y ante mis problemas tus brazos de amor bastarán. Y quiero llenarte de mil alabanzas, Señor. Y quiero saciarte con todo mi amor y alcanzar tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Lugar delicado, tienes para mí, y por tus sendas me guías, me das nuevas fuerzas, Señor. Tu misericordia
tu casa, Señor. Por largos días moraré. Y quiero llenarte de mil alabanzas, Señor. Así quiero estar tan cerca y tocar tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Primer canción del día de hoy con Chuy Bustamante, un especial acústico el día de hoy aquí en El Ascensor, que nos viene presentando su nuevo álbum. Ya más adelante vamos a platicar con él. ¿Qué te pareció el primer tema del día de hoy, Mone? Bastante bien, la verdad. No sé, siempre he pensado que debemos parecernos más al Señor, siempre acudir a Él, que Él es nuestro consolador. Y realmente esta canción pues nos llega a cada uno y estoy muy feliz de poder haberla escuchado y haber tocado mi corazón. Y espero que los que nos estén viendo también les haya pasado lo mismo. Exactamente, y pues el escucharlo aquí con este acústico de Chuy Bustamante, pues se escucha muy padre escucharlo en vivo, pero ustedes lo pueden seguir también en sus redes sociales para escuchar más de su música. También está en Spotify. Y además, ¿qué crees, Moni? Nos trajo discos para que regalemos a la gente que va a estar aquí en El Ascensor viendo. Así que estén pendientes. Mira, dejó algunos por acá. A ver, vamos a verlos. Chequen nada más. Te paso uno. Vamos a regalar estos discos. Así que chequen la dinámica. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de Facebook Live, a través de Expande TV y Canal 210 de Ultravisión. Ahí está la transmisión de El Ascensor. Pueden empezar a escribir todo lo que ustedes gusten. Comentarios, saludos, mensajes para Potter, mensajes para Moni también. Para mí, por favor. Ahí estamos al tiro. Por favor. Necesito apoyo ahora que pues estoy por un momento reemplazando a Potter. Y esperemos que, Potter, si me estás viendo, prometo hacer, dar lo mejor de mí en este programa. Eso es lo mejor que está viendo. Y mira, llegó el primer saludo de nuestro amigo Eduard Osuna. Dice, suena genial. Yo quiero un disco. Bien, nuestro amigo Eduardo Osuna, que está bien. Saludo. Y mira, llegó otro aquí arriba. Ok, saludos al buen Chuy de Yosa Balmori. Yosa Balmori, que pronto también lo vamos a tener aquí en El Ascensor en vivo. Así un buen músico, cantante, apasionado por Dios, el buen Josa. Y ahí está tu saludo, Chuy, de nuestro amigo Josa. Pues seguimos transmitiendo en vivo para todos aquí en El Ascensor. Vamos a hacer una breve pausa, progresamos con los videos. Recuerden que tenemos a la banda Revolución con Radical People, a Kike Pavón con Evan Kraft. Muy buenos va a poner El Ascensor. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en El Ascensor. Continuamos en vivo en El Ascensor. El día de hoy aquí nos acompaña Chuy Bustamante presentando su nuevo álbum. Ya van a escuchar más de él porque
llegó el momento de tener más canciones, pero antes vamos a pasar a los saludos que ustedes están enviando a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en vivo, así que pueden comentar todo lo que ustedes gusten. Y vamos con un saludo, Moni. Ok, a ver, vamos a ver con Carlos Alberto Peralta Cruz. Peralta, yo también soy Peralta. Mónica Mona Peralta. ¿En serio? Mira. No sabía el último apellido tuyo. ¿No sabía? No. Es que todos me conocen por Morita, algo así. Exacto. Pues, bendiciones desde Tezitlán, Puebla. Desde Tezitlán. Ahorita se acaba de soltar una lluvia intensa aquí en Puebla, ahora ya en Tezitlán. Se pone muy bonito todo el clima allá. Un fuerte abrazo hasta allá. También nuestro amigo Nemo Herrera. Saludos, amigos. Yo también quiero un disco. Claro que sí, mi buen Nemo. Un fuerte abrazo. No te vi allá en los chiles en Nogada, que me invitaron. Pero espero verte pronto allá en las hamburguesas. Bien. Bien, todos. Otro saludo de Dani Chuy Dani Herrera Nava, donde nos dice, saludos a todos y ¿qué? A Chuyito. Chuyito, Dios mío. No veo. Chuyito de parte de su esposa y su bebé, su hermosa bebé. Ah, es que este es directamente tu esposa, claro. Chuy. Te están viendo saludos y tu bebé que están allá en casa, tu hermosa bebé, que ya está lista para escucharte. Pues, ¿qué les parece? Y mejor vamos con el siguiente tema del día de hoy. Esto que se llama Duerme con Chuy Bustamante. Vamos a escucharlo y verlo aquí. En el ascensor. Yeah. Quiero contar cómo es él y no le he visto, pero sí sé que su amor es grande. Con Jesús así lo mostró. Mira la luna y está la luz de Dios le gana brillar y él habla como un león y en el silencio escucho su voz. Duerme, aquí está el Señor, y guarda tu alma con su amor. Él nos llevará a un sueño real. Y yo aquí también estaré confiando en él y por ti yo oraré. Es más grande que el sol y aún más pequeño que un grano de arroz. Y no hay comparación. Y en tus ojos veo su amor. Duerme, que aquí está Señor, y guarda tu alma con su amor. Él nos llevará a un sueño real. Y yo aquí también estaré confiando en él. Oh, 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 oh. Solo duerme, que aquí está el Señor. Thank you.
Pues ahora sí, estamos aquí con Chuy Bustamante, después de haber escuchado estos dos temas que son parte de su nuevo disco. Un privilegio tenerlo aquí en El Ascensor. Chuy, bienvenido a El Ascensor, un gustazo que se nos haya hecho que estuvieras aquí con nosotros. Hola. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme. El honor es mío, el gusto de estar aquí con ustedes y bueno, compartir esta música que tiene la única intención de adorar a Dios. Adorar a Dios. Pues siéntete cómodo, gracias, Moni. Gracias. Adelante. Y pues queremos conocer un poquito acerca de quién es Chuy Bustamante y qué hace aquí. Ja. No, ¿quién es Chuy? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Bien, pues la verdad es que el Señor me alcanza desde pequeño. Crecí en la iglesia, se dice de cuna cristiana, ajá, pañales cristianos. Así y tal. Es. Pero realmente tuve un encuentro con Dios hace aproximadamente 14, 15 años, donde claramente el Señor me llamó y desde entonces he estado sirviendo de tiempo completo en diferentes formas, ¿no? En comunidades indígenas, pastoreando, enseñando la palabra, y la música ha sido una herramienta para poder bendecir sobre todo mi vida, porque cada vez que adoramos a Dios, los primeros bendecimos son nosotros, sí, siempre, porque realmente para eso fuimos creados. Entonces, pero también poder llevar el evangelio a diferentes lugares, y ha sido una bendición estar en el compañerismo de Semilla Mostaza de Capilla Calvario. Y bueno, ahorita aquí, regresando a las raíces, te platicaba ahí fuera de cámaras que yo crecí en Amistad Cristiana, y bueno, ahora regresando. Qué gusto tenerte. Perfecto. Aquí. Oye, Chuy, y platícanos acerca del proceso de este disco, de Lo Sabes. Platícanos, ¿cómo fue que surgió todo esto? Bueno, todos, esta puede ser una buena pregunta para los que se quieran ganar los discos. Perfecto. Que nos digan, el anterior disco, ¿cómo se llamaba el grupo, la banda? En donde yo componía y yo cantaba. Pero junto con ellos, no voy a decir el nombre porque si no te voy a decir la respuesta. Este disco tenemos más de 4 años grabándolo con diferentes músicos invitados, con muchísimo talento. Dios ha, por gracia, provisto de mucho talento en este disco. Tienen que escucharlo. No tanto por mí, ¿verdad? Yo digo que tienen que escucharlo porque los arreglos de Jafet Samayoa, de Raúl Garduño, la participación de Lalo Balandrano, que ya varios lo conocen, otros bateristas también, percusionistas, César Garza produciendo, el primer director musical de Marcos Witt, hizo la mezcla y producción musical también en este disco, el arte, Edgar Moller, un artista visual increíble. Entonces, todo ese proceso durante 4 años, mis amigos, iba a ser el segundo disco de esta banda, y me dijeron, ¿sabes qué? Cada uno está pastoreando, sirviendo en diferentes lugares, y me dijeron, para que no se quede ahí guardado, sácalo tú. Y aquí estoy yo representando a todo un grupo de siervos y músicos con mucho talento, y es un honor para mí poder traer este disco. Exactamente, y un honor para El Ascensor, pues todo el equipo que está detrás de lo que es esta producción y un trabajo de calidad que lo podemos escuchar. Y pues cuéntanos acerca de este tema que escuchamos hace rato de Duerme, porque decía Moni, oye, este tema se escucha muy tierno, y cuéntanos así acerca de esto. Pues cumplimos 6 años de casado, ¿sí? Casados mi esposa y yo, y no podemos tener bebés, ya saben, esas historias que se repiten mucho en la Biblia, ¿no? Y Dios nos sorprendió apenas este año, en esta semana pasada nació nuestra bebé, Crista Abigail, y bueno, la compuse para cuando estuviera llorando poder cantarle. Y poderle decir eso. Yo quisiera que mi hija supiera que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es un Dios de amor. Y sé que un hijo en mis manos, dice la Biblia que es una flecha. Y yo quiero enviarla al blanco que es Jesucristo. Entonces, eso dice esta canción. Es Duerme, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y Él nos ama. Y yo voy a estar aquí. Claro. Orando y confiando en Él, ¿no? Creo que es lo único que podemos hacer como papás, ¿no? Exactamente, depender de Él y totalmente todo en sus manos. Así es. Perfecto, Chuy, pues muchas gracias por compartirnos esto. Y fíjate que te están llegando saludos de Sam León, que te dice que la música sea para la gloria de Dios. Saludos, Chuy, Dios te bendiga. Gracias, Sam, desde Querétaro, mi amigo, desde Querétaro, y están llegando más. Nuestra amiga Sandra Blanco dice, saludos desde la carretera
Puebla, México. Oh, pues con mucho cuidado, ya que esperemos no venga manejando. Y pues, ¿qué te parece, Chuy, si vamos a hacer una breve pausa? Progresamos, todavía tenemos más canciones contigo porque seguimos, queremos seguir escuchando. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí En el Ascensor. Yeah. Yeah. Continuamos con Chuy Bustamante aquí en el Ascensor, platicando acerca de este álbum, Lo Sabes. Un gustazo y están llegando saludos para ti, mi amigo Chuy. Entre uno de los comentarios dice Elmer de Luz: primera vez que escucho a Chuy y de verdad que Dios lo usa, que esa humildad siga siempre. Bendiciones para cada uno. Bendiciones también para ti, Elmer, gracias. Bien, ahí está de Elmer. También nos comentó Álvaro Portillo: saludos desde Los Ángeles. Un gustazo que nos estén viendo desde allá. También Ali Panda Air: saludos. ¿No? Saludos. Hola, saludos. Ahí están, saludos. Perfecto. Y pues vamos a pasar con otro tema que es parte de Lo Sabes, esta canción que se llama Pedro. Brevemente, cuéntanos. Bueno, es la canción que más me gusta del disco, así ¿sí? Es que en Spotify busca Pedro. Y es nada más y nada menos que la historia del apóstol Pedro, uh-huh, y cómo Dios lo llamó y hasta que le negó, pero cómo Cristo siempre fue fiel y Dios utiliza hombres así, los restaura y los usa para su gloria, ¿no? Pues vamos a ponerle música a esta canción, así que te dejamos aquí, Chuy Bustamante, con Pedro aquí en el Ascensor. Yeah. Aquí desde entonces viví conociéndote así. Sobre el agua me llevaste y en mi miedo te enteraste que a un cobarde habías llamado, lo sabías. ¿Quién soy yo?, me preguntabas. El Señor, yo te decía. Cuántas cosas me enseñaste con tu vida. Pero el día llegó de mostrarte que sí te amaba, Señor. Preguntándome así estoy, yo respondí: yo no soy el que dice jamás y no conozco a ese hombre Jesús. Y entonces te mostré en verdad lo que soy. Y tú sabías muy bien quién era yo. La espalda te mostré, te dejé solo ahí, solo ahí. Te dejé solo ahí. Llamaste a estar contigo, pescador
y hoy tu amigo. ¿Cuántas veces aseguraba no dejarte? Con violencia pretendía demostrar que era cierto, que hasta el fin yo te amaría, y no fue cierto. Porque el día llegó demostrarte que sí te amaba, Señor. Preguntándome así esto yo respondí. Yo no soy el que dice jamás, y no conozco a ese hombre, Jesús. Y entonces te mostré en verdad lo que soy. Y mirando a mis ojos te vi, y tú sabías muy bien quién era yo. La espalda te mostré, te dejé solo ahí. Solo a mí. Oh, oh, oh. Y si estoy aquí cantando, es porque aún no comprendo que después de haber llorado, tú has vuelto. En 3 días demostraste que 3 veces no son suficientes para que tu amor me deje. No lo entiendo. ¡Wow! Acabamos de escuchar Pedro, y yo me identifiqué con esta canción, y yo creo que muchos, porque todos hemos sido Pedro en alguna parte de nuestra vida, casi siempre estamos como Pedro, pero lo importante es reconocer cuando Dios ya hizo ese sacrificio, viene, nos perdona, nos ama, y pues nos vuelve a traer de regreso, y la regamos como Pedro, pero aquí estamos de pie. Y me encanta que Pedro, al final de sus días, cuenta la tradición, terminó demostrando que amó a Jesús hasta la muerte. Sí. Y vemos en Hechos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se avienta uno de los mejores sermones. Cuando antes, pues, era un Pedro dudoso, lleno de muchas preguntas y queriendo demostrar el amor a Jesús de una manera violenta o en su forma. Pero el Señor termina utilizando un nombre como él, y eso me da mi esperanza y, como tú dices, a todos, ¿no? Así estamos así el día es, de hoy. Chuy. Y fíjate que ya tenemos ganadoras del disco de la dinámica que pusiste. Ah, mira, que preguntaste cómo se llamó con el primer disco que grabaste, con quién estabas, y ya contestaron. Así es. A ver si la es primera ganadora, que es Hanna Torres, puso Juan. El grupo es Juan. ¿Es cierto? Es. Exacto. ¿Es cierto? Es cierto. Perfecto. Sí. Felicidades a ti, Hanna. Disco. Y la segunda ganadora es Yetziani García, y nos dice, se llamaba Juan. Bien, bien, bien. Pues exactamente, que platicábamos que tú estabas con Juan. Ellos siguen siendo, pues, tus amigos, están parte de este disco, sí. Pero ahorita vas también como solista, ¿no? Así es, y ellos sirviendo al Señor con todo, pero seguimos juntos, y ellos van a poder escucharlo. Y también Spotify, buscan Juan Escúchame, y está el disco que grabamos ya hace unos kilos atrás, perdón, hace unos años sí, atrás. Sí, lo recordamos bien. Y mira, llegó un mensaje de Javier Hernández: que Dios te siga usando para su gloria, tu manera de servir en alabanza ha sido de mucha bendición para muchos que te hemos escuchado. Bien, es el chicharito, Javier Hernández. Ahí está, no, sí, pero se ve a Domínguez. Es mi buen amigo Javi. Sí, otro de los saludos, Abraham Cerrato, un saludo a Chuy, Macro, Ximoni desde Tultepec, Estado de México, excelente programa, increíble música y bendiciones. Bien. Dice Tatiana Cárdenas, bendiciones Chuy, excelente persona. Gracias, gracias. Bendiciones igualmente.
a Adán Sandoval, un gran abrazo, amigo Chuy. Gracias a Dios por tu vida. Gracias, Abraham. Gracias, igualmente. Gracias. Dice Carlos César Castro, amigo, excelente material, que Dios siga usando a su propósito, al igual que a tu hermosa familia, amigo, un abrazote. Amén, gracias, gracias. Y otro comentario, Sergio Lara, bendiciones, mi querido Chuy, desde Semilla Santa Mónica. Bien, Checo. Ahí está. Perfecto. Están llegando los saludos. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Pero ahora vamos a pasar con la siguiente canción de nuestro amigo Chuy, que precisamente lleva el nombre de este álbum. Esto que se llama Lo Sabes, en vivo con Chuy Bustamante aquí en El Ascensor. Yeah. Yeah. Ha pasado el tiempo y pregunto si aún estoy mejor. A veces siento que no parecerme a ti anhela mi corazón. Pero cada día que pasa mi mente dice sí, pero hago lo que no quiero. Ayúdame, límpiame con tu amor. Y no sé cuánto más tendrá que pasar, pero aquí estás. No veo el final, me duele el miedo, pero yo sé que conoces mi corazón. Tú sabes lo que necesito. Si tú lo sabes bien, lo sabes mejor que todos. Y cada vez que miro adelante, no sé qué pasará, pero tú sí lo sabes. Quiero confiar, ayúdame a esperar. Y solo tú sabes cuándo tu tiempo es perfecto, aunque a veces no entiendo, pero yo sé que tú quieres lo mejor. Y no sé cuánto más tendrá que pasar, pero aquí estás. No veo el final, me duele el miedo, pero yo sé corazón. Si tú sabes lo que necesito, si tú lo sabes bien y lo sabes mejor que todos. Y cuando siento que no puedo más y cuando todos se han ido, sabes amarme así y lo sabes mejor que todo. Si tú sabes amarme así y lo sabes mejor que todos. Y sabes amarme así y lo sabes mejor que todos. Yeah, Chuy, pues muchísimas gracias, adelante, te ayudamos. Gracias por haber venido el día de hoy a estar con nosotros aquí en El Ascensor. Un gustazo que nos hayas visitado presentando tu álbum, Lo Sabes, y te están llegando un montón de saludos aquí a nuestro programa, pero te vamos a agradecer por haberte lanzado el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por invitarme a hacer malabares aquí, pero realmente compartir esto que Dios ha hecho en nuestros corazones y más en familia, ¿no? Este programa es estar en familia y gracias por invitarme.
Exactamente, no, estaban preguntando que dónde pueden conseguir el disco físicamente, si hay algún lugar. Bueno, quería aprovechar para, ahorita estamos, apenas salió la maquila, entonces aceptando invitaciones a llevarlo a la iglesia, ¿no? Poderlo presentar. Así es que si quieres que llevemos el disco a tu iglesia, dile a tu pastor que me invite. Lo puedes checar en la página de Facebook, Chuy Bustamante. Ahí podemos estar en contacto y podemos llevarlo ahí. Y próximamente en librerías Maranata y librerías cristianas. Y plataformas digitales, ahí también lo pueden comprar. Okay, perfecto. Pues, muchas gracias, Chuy, por compartir todas estas bendiciones con nosotros, con las personas que nos están viendo. Y fue un gusto haberte conocido y haber escuchado tus canciones. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo. Mira, todavía te llegaron más saludos de Lupis López, Noé Chicotenca, Aine García, Sergio Lara, Carlos César. Ahí está, un gracias por haber escrito al Ascensor. Muchas gracias, Chuy. Nos vemos en una próxima. Ya nos veo un gusto conocerte en persona y esperemos más de Chuy Bustamante aquí en el Ascensor. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Chuy. Otro abrazo, ya buenas noches. Gracias por el honor, por el debut y por todo.